Sin que se les avise antes de entrar de que los aparatos de realidad virtual no funcionan, los asistentes al Centro Interactivo Lunar en Guadalajara pagan su boleto, eso sí, a un costo menor, pero con la sorpresa de que las principales atracciones del lugar están fuera de servicio. A Lunaria acuden principalmente familias con menores de edad que llevan a sus hijos e hijas con la finalidad de acercarlos al mundo exterior, el universo, de una manera interactiva. Para las familias que es la primera vez que visitan Lunaria, se llevaron una desilusión al ver que no tenían acceso a todas las actividades e incluso describieron como aburrida su visita. Y pues venimos a Lunaria, pues a ver lo que son todos los talleres, al domo, a la realidad virtual. Y pues creo que hubiera sido importante que se diera un aviso que a lo mejor estaban fuera de servicio lo que es la realidad virtual, porque pues uno viene a aprovechar todo el día completo a todo lo que ofrece lo que es Lunaria. Pues no sabía qué es lo que había y ya después de que entramos, pues fue lo que más me llamó la atención, la verdad. ¿Y les comentaron que no estaba en funcionamiento o algo así? Ya al final pregunté yo que si se podía, pues había un horario específico o algo así y me dijeron que pues no funcionaba. Y pues la verdad, no, hacia mi consideración, pues no fue muy interactivo, muy divertido. El costo es de 80 pesos los adultos y 20 pesos los menores. Sin embargo, al no estar en funcionamiento los aparatos de realidad virtual, se cobra 50 pesos y 15 pesos. Las actividades que siguen de pie en el museo son taller de constelaciones, estrellas y hongos, así como recorridos guiados y acceso al domo principal. La falta de funcionamiento de las principales atracciones de este museo también trascendieron en redes sociales, ya que el planetario es una de las principales apuestas para las familias quienes se quedaron a pasar vacaciones en Guadalajara. Con imágenes de Juan Luis Hernández para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.